A César Lébano lo votaron hace dos semanas de CPN Radio. Es uno de los más brillantes periodistas que tiene el Perú. Su breve historia con Mónica Beco. Edmundo Dante Lébano La Rosa es un hombre de pila. César Lébano, el seudónimo que el periodista adoptó a los 15 años cuando descubrió a Vallejo en la biblioteca de un mulato comunista llamado Juan Francisco Castillo. Nos hicimos muy amigos a pesar de la gran diferencia de edad y podría decir que él me orientó mucho y me hasta, en cierto modo, me enseñó a leer. Yo he tenido la fortuna de leer a Carlos Oquendo y Amat en su casa porque él tenía... no 5 metros de poemas cuando Oquendo y Amat nadie lo conocía, ¿no? Yo he leído los artículos de Vallejo en variedades que los tenía encuadernados. Los artículos de Mariatti que no estaban todavía publicados en libros, los tenía encuadernados, ¿no? En tomos. Impregnados de la prédica anarquista de Manuel González Prada, su abuelo paterno, Manuel Lébano, y su padre Delfín, ambos panaderos, fundaron el movimiento sindical peruano. Y desde su gremio impulsaron la lucha por la jornada de las 8 horas. En el número 31 de este callejón, ubicado en la tercera cuadra del Jirón Mapiri, hoy Miguel Aljovín, vivían los Lébano. Este lugar, que hoy ha sido demolido, fue en su época un recinto histórico donde se urdieron conspiraciones contra la dictadura de Leguía. Aquí se imprimía clandestinamente el periódico anarquista La Protesta, y aquí el pequeño Edmundo Dante Lébano forjó su temprano apego al marxismo. Yo estudiaba en el colegio Alfonso Ugarte, sección nocturna. El APRA entonces era una fuerza dominante, clandestina, pero avasalladora. Todos los jóvenes de la nocturna de Alfonso Ugarte y seguramente también de la diurna, todos por decir estadísticamente, digamos, eran apristas o proapristas. Pero yo tuve la suerte primero de un radicalismo heredado de los anarquistas. Me incliné rápidamente por las ideas marxistas, fui militante de la Juventud Comunista. Yo fui a pedir mi ingreso, nadie me reclutó, digamos. Pero en casa de los Lébano no solo se hablaba de marxismo. En una de las dos habitaciones que ocupaba la familia había una biblioteca donde padre y abuelo, tras jornadas laborales de 14 horas, solían dedicarse a la lectura. Esto despertó en el canillita una temprana avidez por la lectura, avidez que solía remediar leyendo la página política de los diarios. Pese a su corta edad, despreciaba a los que le compraban la crónica porque estaba dedicada, según dice, únicamente a deportes y policiales. Pero yo he sido canillita y leía los periódicos minuciosamente. Mi conocimiento del periodismo, yo me leía los discursos de Ribagüero y a veces me recordaba frases enteras, ¿no? Lébano solía compartir su esquina en La Victoria con Gerardo Cañola, un muchacho que también vivía en el callejón. Ambos salían juntos a las 4 de la mañana a recoger los diarios en una imprenta en los portales de la Plaza San Martín. Fue durante una de estas jornadas, cuando colgaba sus periódicos, que apareció un auto conducido por un militar borracho y lo atropelló en la Plaza Manco Cápac. Su recuperación fue lenta y le dejó una cojera de por vida, cojera que, sin embargo, no recortó su espíritu vivaz. Cañola jamás se mudó del callejón de Mapiri y esta semana, después de 40 años, ambos se reencontraron. Cañola es hoy un obrero textil jubilado y Lébano, un destacado periodista autodidacta. Lo hemos compartido toda la vida. ¿Cuántos años tienes tú? ¿75? Yo tengo 72. O sea, voy a cumplir 75. Sí, pues, está perfecto. ¿Y qué dices? Su orfandad, su militancia y su desmedido amor por los libros marcaron su vida en este callejón, de donde solo salió para casarse con doña Natalia Casas, una agraciada mulata con quien militó en la Juventud Comunista. Su visita al callejón esta semana fue todo un acontecimiento. Hubo emotivos reencuentros, muchos recuerdos y hasta una serenata improvisada por Roberto Tevez, quien dedicó a Lébano el Yarabí Noche Tirana, que alguna vez el periodista cantó a dúo con José María Arguedas. Para mí, la capilla, como se le conoció a su vivienda, ya no existe. Sin embargo, quedan los recuerdos. Aquellas tertulias, junto a Juan Gonzalo Roce, Manuel Acosta Ojeda,
luego de abandonar la casona de San Marcos los días domingos, donde solían reunirse clandestinamente con el silencio cómplice de un portero. Durante una de estas reuniones conspirativas, Lévano cayó preso. Fue enviado al frontón y su amigo Gonzalo Roce al destierro. 3 años permaneció en esta prisión de suelo infecundo y rocoso, cuyas aguas equivalen a barrotes y muros, según escribió el periodista en su testimonio publicado en 1956 en la revista Caretas. Fue sentenciado a 5 años de prisión, acusado de vulnerar la ley de seguridad interior. Una amnistía dada por el propio Odría lo liberó de las rejas. Juan Gonzalo Roce, en su libro Cantos desde lejos, publicado en 1957, le dedicó unos significativos versos titulados Carta a un hermano prisionero. Pues a mí me habían declarado enemigo del acero de Pasco Corporation, porque defendía, por supuesto, los intereses de los trabajadores, y además comencé a... hice mis pinitos de historiador del movimiento social, porque comencé a publicar en serie artículos sobre la historia del movimiento obrero peruano, ahí en ese periódico El Metalúrgico. Su paso por la prisión le dio el sosiego suficiente para continuar su formación autodidacta. Aprendió francés, inglés, alemán e italiano, que hoy lee y habla con fluidez. Esta expansión y su amistad con Ciro Alegría, Eleodoro Vargas Vicuña y el propio Arguedas lo distanció intelectualmente de ciertos dogmas de la izquierda. Fue expulsado hasta en 2 oportunidades del Partido Comunista de Jorge del Prado. La primera vez por suscribir una carta de solidaridad con un periodista húngaro y la segunda por criticar abiertamente al régimen de Velasco. César Calvo dijo, ¿y a ti por qué te han expulsado? Por comunista. Una ironía, ¿no? Su expulsión no impidió que fuera enviado a Moscú, donde vivió 2 años como corresponsal del semanario Unidad, órgano oficial del Partido Comunista. Pero si hubo alguien que madrinó su carrera periodística, esa fue Doris Gibson, a quien Lévano recuerda como una mujer hermosa y extremadamente inteligente. La gran forjadora de caretas, y le gustaba mucho conversar de literatura, de poesía. Había conocido a Vallejo cuando ella era niña, en París, ¿no? Eguren, iba a su casa todos los días, Eguren caminaba a pie de Barranco a Lima, como se sabe, por falta de dinero. Muchos de sus ensayos sobre Mariátegui fueron publicados sin objeción en la revista De Ellos y Ellas. Si bien la literatura y la política capturaron su atención, también lo hizo la música. Desde Bach hasta los hermanos Ascue, cultores de la música criolla, sobre quienes escribió y con quienes además armó grandes jaranas en su casa en el Rímac. Asiduos fueron Nicomedes Santa Cruz, los hermanos Ceballos y la propia Alicia Maguiña. El otro día me escribió una de mis hijas que está en Europa, me escribió, gracias papá por las jaranas y por haber escuchado a Bach desde la hora del desayuno. Su formación autodidacta y su temprano acercamiento a intelectuales de la talla de Mariátegui, González Prada y Valdelomar lo llevaron a las aulas universitarias, no como alumno, sino como maestro de sucesivas generaciones de periodistas. Hace poco hubo quienes quisieron retirarlo de San Marcos por no tener título universitario. Sin embargo, se impuso la razón y Lévano sigue dictando su clase sobre cultura de actualidad todos los martes en el aula 1 del pabellón de comunicación social de San Marcos. El otro día una señorita de la página cultural del comercio ha dicho por Bach, el compositor austriaco, por Bach, nada menos. Un poco más, pues, si decimos Neruda, el poeta costarricense, con igual derecho, ¿no? Porque Bach, ¿quién no sabe? Uno puede no haber escuchado nunca a Bach, ¿no es cierto? Pero sabe que es alemán. Creo que es la generación de la televisión y del desamor por los libros, ¿no? Para este periodista de estilo pulcro y pluma comprometida, la radio sacó a flote sus dotes de gran conversador. Hasta hace unas semanas, su programa Letra y Música se transmitía todos los domingos por CPN Radio. Un cambio de propiedad lo retiró del aire. Sin embargo, queda en la memoria colectiva sus memorables tertulias con Jorge Cornejo Polar, Robles Godoy o Jorge Vega, a quien tuvo como invitado especial en su último programa. La palabra cultura apesta y huele subversión. Es realmente una manera de aniquilar la inteligencia en el Perú. Ahora, yo quisiera, para cerrar con broche de oro, hay tiempo para una canción de Abelino Rodríguez, basada en un poema de César Vallejo, el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca.
vivir en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Gran poeta, César, gran poeta, digo, gran periodista. No olvidemos que César Lébano escribió Árbol de Batallas, entre otras cosas, un poemario de excelente factura. Gran poeta, gran escritor, gran amigo, gran colega, gran periodista, César Lébano, inolvidable. Y gran reportaje el de Mónica Beco. Luego de la última pausa, todavía la tenemos, ¿no?